Cerca de 800 profesores eventuales podrían perder su puesto de trabajo. 536 ya han recibido notificación de que el próximo día 16 deben comunicar a la universidad si están dispuestos a firmar el nuevo contrato o no. Antolatzeko, eratzeko eta kudeatzeko. Hezkuntza Leioako erretoregoan sartu da, eta bertan zuten irudun bat irakasle eta ikasle kaleratu egin ditu. Horretarako kefrote. Hoy así todo había más alumnos fuera que dentro de la... Las plazas de los profesores que no han firmado en el plazo que terminaba ayer saldrán al público. Y que cumplan con su país, que es quien les está pagando en definitiva. Los profesores sin contrato han acudido a la manifestación de estudiantes hoy en Bilbao, la más grande de las hasta ahora convocadas. Errektoreak esan duenez, irakasle horiek dagoeneko unibertsitatetik kanpo daude. Kontratu fijoa egin behar die unibertsitateak. Marrak behar dituta, berron hartu bere ala. Parece que la universidad está dormida. Parece. Decimos nosotros, los zapatistas, que está por despertar. Corazón. Guk ulertzen dugu. Unibertsitateak erresistentzia eta estatuak erresistentzia handia ipintzea aldaketa politiko bat planteatzen duzunean. Jode, guk eskatzen genuena zen benetan gauza oso nobedosoa. Eta badio, txut, jende guztiak esaten zigun ezinezkoa zela. Baina orain ezinezkoa zena, ba, egia bihurtu da, errealitate egin da, ez? Gurekin borrokan hasieran ibilitakoak, barruan daude, eta gainera kontratu laborala dute, hau da, zieran eskatzen genuena. Gu gure interesen alde jokatu ezkero, interes personalen alde jokatu ezkero, egingo genuen horiek egin dutena. Batez ere guk borrokari edo rebindikazioi ematen genien eduki politikotan, eta bertzalea hori ez digute barkatu nahi. Eta batez ere, ez digute parkatu nahi, ez dugula burua makurtu sekula. Eta nahi dute guk burua makurtzea lehenago edo beranduago. Nahi dute guk txarrikeriaren bat egitea lehenago edo beranduago. Nahi dute guk gauza indigno edo askerosoren bat egitea lehenago edo beranduago. Nolabait gure trajektoria zikindu nahi dute, zikiran azken momentuan bada ere. Eta guk hori ez dio guzti. Eta horregatik gaude hemen. Esan nahi baita gizakia animali bat dela, eta beti egin behar dituela gauzak bere interes propioen arabera. Bere soldata, bere lanpostua eta bere... Eta orduan gizakiak hori ez den zerbait egiten duenean akatu egin behar da, edo behintzat lokatzetan sartu behar da, demostratzeko hemen humano guztia berdina direla, hotz, animalia direla denak. Eta nola guk egin dugunak ez dauka inongo logikarik. Ikuspuntu horretatik, zeguk gure interesen arabera jokatu izan bagenu, barruan geldituko ginen, ez genuen inungo mobidarik egin. Hau da, ez garela hemen egon 17 urtez turismoa egiten, baizik eta unibertsitateari zegokion gauza baten alde borrokatzen. Txarango dio, gueme. Ez daki guze mat tardatuko du. Puro, trai, esto, lleva aquello, se hor gudan egoten dira hor. ¿Dónde estabas? ¿Qué te ha mandado tu madre que lleves o que busques? No, ha ido a ver si tenía una radiografía. ¿Tuya o de tu madre? De mi madre, y no la encuentro en la puerta, no la encuentro en Bilbao y es importante. Pues... Pero bueno, vale. Claro. Estamos en el tema de la distribución de la vida y
ahora no, no se puede sacar. Claro, claro, claro. Como es. Aquí nos van a... Tú coges la currilla. Los intentos nuestros, ¿verdad?, por hablar, pues han fracasado. La comisión nuestra de apoyo pues ha intentado hablar con los sindicatos y tal, pero no ha habido posibilidad ninguna. No, por lo menos no ha sido atendido por parte de la universidad hasta el momento. No sabemos en un futuro lo que pasará, pero hasta el momento pues no. Hay unos antecedentes históricos. Hubo una lucha de los profesores no numerarios a nivel estatal por conseguir un modelo de contratación de carácter laboral diferente que la del funcionariado. Un modelo que procurase una mayor autonomía a la universidad. Porque en la Universidad Española, para conseguir la categoría de profesor permanente, era necesario ser funcionario del Estado. Hubo un movimiento a favor de una universidad popular, cuyas bases democráticas tenían que crearse. Por lo tanto, se enfrentaban directamente con el régimen franquista. Fueron momentos de enorme agitación universitaria, ¿verdad?, donde la policía pues se instaló en los campus universitarios. La lucha del movimiento estudiantil en estos momentos no es la lucha de los estudiantes. Es la lucha de los estudiantes, es la lucha de los profesores, es la lucha de los catedráticos, es la lucha de todas las juntas y claustros de facultad. Es la lucha por la supervivencia de la universidad ahogada bajo las leyes franquistas. Ese movimiento estudiantil no solamente buscaba una mejora de las condiciones laborales, tanto del profesorado como de las condiciones específicas, sino era un movimiento más universal. Un movimiento que quería transformar de arriba abajo la universidad franquista y contribuir además, a través de su lucha, a un modelo de transición en la senda de lo que se llamó ruptura democrática. Ese modelo tenía como elementos fundamentales la defensa a ultranza de la autonomía universitaria, la democratización de la universidad, las libertades políticas y, como elemento de eje, digamos, en la lucha de los profesores, unos modelos contractuales que independizasen o autonomizasen a la universidad, digamos, del modelo funcionarial. La subversión es, como acabamos de ver y estamos enterándonos a diario, un fenómeno característico de nuestro tiempo. Ahora bien, el gobierno dispone de medidas eficaces y a corto plazo para canalizar, apaciguar o yugular la subversión. Yo quiero llevar a la seguridad de todos los españoles de que el gobierno, simplemente a través de las fuerzas de orden público y de seguridad, dispone de elementos más que suficientes para aplastar inexorablemente cualquier intento de subvertir o alterar la vida del país.